Qué bueno verlas, hermanas. Ustedes espero que también estén felices de verse y vernos unas a otras. ¿Sí? Gracias a Dios. Yo sé que muchas, todas estamos aquí felices, emocionadas de poder estar aquí. Alguien me dijo, después de 2 años de estar encerrada, felices de poder venir y principalmente venir aquí, a la casa de Dios. ¿Amén? Oh. Ahorita nos vamos. Bueno, primero que todo, pues ya nos dieron la bienvenida y nosotros ya le dimos al Señor una mesa, aunque un poco corto de tiempo, pero una mesa de alabanza, nuestra gratitud, nuestro corazón. Y al final del tiempo de la palabra, quiero tomar unos, está calculado el tiempo para terminar a las 12 en punto, por eso empezamos a las 10 en punto. Quiero respetar su horario para poder contar con ustedes la próxima reunión, que al final les digo, no, de una vez se los digo. Nos vamos a reunir una vez al mes. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pero algunas dirán, ala, pero tengo que esperar un mes. No, tiene que esperar al final del servicio de hoy, antes de ir de las 12, para que yo le explique qué más vamos a hacer. Pero vamos a estarnos reuniendo para apoyarnos unas a otras, servirnos unas a otras. Así es de que, vamos a entrar a la palabra. Quiero compartir con ustedes un principio, como todos los de la palabra de Dios, impresionante, impactante, maravilloso. Y aunque sé que, pues ahí dice, primera reunión de damas, Proverbios 31, 12 al 13, no voy a hablar de Proverbios 31, no les voy a hablar de la mujer virtuosa. Eso vamos a ir procurando a lo largo de pues, todas estas reuniones y van a ver, cuando, les voy a explicar al final cómo vamos a reunirnos de aquí en adelante. Entonces, por eso toda esta, pues espero que les haya gustado su invitación, pero era para que vayan, para crear expectativa y vayamos viendo cómo es que Dios nos va a llevar. Pero el mensaje que yo tengo hoy para ustedes, pues el Señor, que no es mío, es algo que aprendimos en la iglesia ahorita que fuimos a la convención de Indiana y la verdad fue como un, ¿cómo les digo? Como un clavo en mi corazón. Y no he podido dejar de pensar en eso y es como que ha sido la meditación de estos días para mi vida y es lo que yo quiero hacer, compartir con ustedes de lo que yo aprendí. Y sé que el Señor nos va a hablar a todas y a todos porque también hay caballeros aquí, pero vamos a... no voy a hablar de las 7 iglesias tampoco, no crean, en 50 minutos no da tiempo a hablar de las 7 iglesias, solo voy a hablar de una, pero para ello quiero recordarles que, ahí dice Proverbios 31, pero bueno, las 7 iglesias de Apocalipsis, son 7 iglesias, pero quiero recordarles porque sé que muchas, tal vez no todas, pero muchas saben que podemos estudiar el mensaje a las 7 iglesias de 3 maneras, o podemos verlo en tres dimensiones, por así decirlo. La primera es, pues las iglesias fueron iglesias literales, que existieron. Pues la primera fue la iglesia de Éfeso, luego fue la iglesia de Esmirna, luego la iglesia de Pérgamo, asumo que sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Y luego la iglesia de Teatira, luego la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Ahí me voy a quedar un momentito, pero si ustedes se recuerdan, pues fueron iglesias que existieron. Luego, la otra manera como nosotros podemos encontrarle, pues, el mensaje a esto de las 7 iglesias, al mensaje que Dios le da a cada iglesia específicamente es para ver cómo fue avanzando, progresando o caminando la iglesia cristiana en sí, desde el día 1 hasta donde estamos hoy. Y si hablamos de tiempo o de dispensación, si lo digo mal me corrigen por favor, estamos en el último tiempo que coincide con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? O sea, la iglesia ha pasado por todo ese periodo y estamos hoy en el último tiempo. Ahora es importante que si sabemos que es la última iglesia, vayamos y busquemos en Apocalipsis 3, 14 creo que empieza, en donde dice, escribe al ángel, de la iglesia de la Odisea, esto dice el justo y verdadero, lo vamos a leer después, pero veamos qué es lo que le dice, porque si estamos en este tiempo, más nos vale, o debemos ver qué es lo que Dios le está diciendo, qué está diciéndonos en este tiempo.
Y la otra manera es, como sabemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios para instruirme a mí, para darme un mensaje a mí. Así es de que, pues basado en eso, solo quería recordarles y quiero, pues vamos a irnos a la iglesia, perdón, la iglesia de Filadelfia, y para eso vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tienen? Ese es un libro fácil, ¿verdad? Es el último libro de la Biblia. Capítulo, Apocalipsis, capítulo 3. Pues el mensaje a las iglesias empieza desde Apocalipsis 2 y termina en el 3, capítulo 3. Pero vamos a ver, la iglesia de Filadelfia empieza en el versículo 7. Ahora, de acuerdo al avance o al camino, al progreso por el que ha ido la iglesia cristiana o aquí, pues, el cristiano, aquí está hablándole a una iglesia que ha vencido, a una iglesia que ha llegado a un nivel de crecimiento. Lo vamos a ver, vámonos por favor al versículo 7. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Este no es el tema, pero si alguna vez se han preguntado y para quienes no lo han escuchado o no se recuerdan, ¿cuál es la llave de David? Hace no mucho lo mencionó mi esposo, ¿se acuerdan? La llave de David es la llave del entendimiento. Realmente eso es lo que tuvo David. Y también la hermana Hicks enseñó que la llave de David también habla del perdón, pero bueno, ese no es el tema. Pero quería mencionárselos. Y luego dice, versículo 8, dice, yo conozco tus obras. Tremendo, porque a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras. O sea, de Dios no nos podemos esconder. Él sabe cómo vamos, por dónde vamos, ¿verdad? Y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta. He aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y miren, lo de la puerta lo voy a enfatizar al final, pero dice, aquí pongo una puerta delante de ti, una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Y ni siquiera nuestro hombre viejo, nuestra vieja naturaleza la puede cerrar. Es una puerta que Dios nos puso abierta delante de nosotros, hablándole a la iglesia, hablándonos a nosotros. Ahora, no dice que la cruzó, no dice, tú pasaste por una puerta, solo dice, aquí pongo una puerta delante de ti, abierta, que nadie puede cerrar. Y luego dice, ¿qué leemos? Porque tienes poca fuerza. Bueno, de hecho en el original dice, aquí dice, ustedes leen porque aunque tienes, no dice. En el original dice porque tienes poca fuerza. Es lo que Dios está diciendo a través del ángel a esta iglesia. Y luego dice, has guardado mi palabra. O sea, es una iglesia que está, es gente que está caminando. Tiene poca fuerza, sí, pero ha guardado su palabra. Y luego dice, no has negado mi nombre. Y también el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o dicho de otra manera también, otra manera como se puede ver, con paciencia has guardado mi palabra. Tremendo, ¿verdad? Sigue y dice, ¿dónde me quedé? Versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego versículo 12, si quieren leámoslo juntas. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues aquí les tenía a la iglesia, a las iglesias. Aquí tenía el versículo para que lo leyéramos. Entonces, cada iglesia tiene, si lo leen, cada iglesia tiene algo que ha tenido que vencer.
acá desde Éfeso, si se recuerdan, ¿verdad? Has perdido tu primer amor. Le dice cosas buenas, cómo ha caminado, pero ¿quién es perfecto? O sea, hay algo en lo que Dios siempre puede decir, esto hay que cambiar, esto hay que quitar, esto hay que mejorar. Entonces, a cada iglesia Dios le dice qué cosa tiene que vencer. Pero la iglesia de Filadelfia le dice, conozco tus obras, y le dice, le pone una puerta abierta delante de ella y le dice, he visto que has guardado mi palabra, con paciencia has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Entonces, y le dice, ¿qué es lo que ella tiene que vencer o qué es lo que esta iglesia tiene que vencer? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y es ahí donde muchos o muchas podemos quedarnos. Pero eso es lo que le dice a esta iglesia, retén lo que tienes. Y cada, como le dije, cada iglesia tiene que, conforme vamos avanzando, a cada nivel, cada cosa, cada paso que vamos dando, vamos venciendo, ojalá, vamos teniendo nuevas victorias, ojalá. Pero siempre hay algo que podemos y debemos vencer, hermanos. Y cuando hemos crecido a este nivel, como la iglesia de Filadelfia, Dios le dice, retén lo que tienes. ¿Y qué le dice al principio? Si se recuerdan. ¿Qué le dice al principio? Tienes poca fuerza. Ahora, no la está reprendiendo por tener poca fuerza. Le está diciendo, tienes poca fuerza. Y al final le dice, retén lo que tienes. En otras palabras, retén el estado, la actitud, la condición a la que has llegado de poca fuerza. ¿Amén? ¿Lo ven? Vamos a ir viendo más. Entonces, hermanos, ahora aquí hemos aprendido, y aquí está la estatura, hemos aprendido a crecer, y eso es, de eso se nos habla continuamente, que debemos crecer, y ojalá todos aquí estemos buscando, procurando y trabajando para seguir creciendo, que Cristo siga creciendo en nosotros. Ahora, ¿crecemos? ¿Cuál es la idea de crecer? ¿Con qué fin? ¿Para qué crecemos? Crecemos para hacernos pequeños, no para hacernos grandes. Y entonces, si no entendemos bien, puede darnos un poco de confusión y decir, pero si me dicen que crece, ¿cómo puede ser que ahora me hago pequeño? Es que no nos confundamos y de eso vamos a ir elaborando. No se trata de que yo crezca, sino de que Cristo crezca en mí. De hecho, ¿se recuerdan? Es yo debo menguar para que Él crezca en mí. Entonces, estamos creciendo espiritualmente, estamos elaborando, estamos trabajando, estamos aprendiendo para que Cristo crezca en nosotros de tal manera que nosotros nos hagamos más pequeños cada vez. Amén. Y de eso se trata. Amén. Ahora, aquí esto es impresionante porque dice, pongo una puerta delante de ti y nadie la puede cerrar. Está abierta. Yo elijo si la abro, o sea, si paso por ella. Pero para pasarla, ahora, ¿qué sigue? Si la iglesia de Filadelfia, perdón, si ustedes se van ubicando de acuerdo a la estatura en el tabernáculo, es la iglesia número 6, o sea, vamos para arriba, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos camino ¿a dónde? ¿Al arca o al trono de Dios? Y de eso se trata, de llegar, y por eso dice, al que venciere, y a cada iglesia le dice, al que venciere, yo le daré que sea columna, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, le dice al final a la Odisea. Entonces, ¿cuál es el fin? Llegar al trono, llegar a ser una con Él, llegar a estar lo más cerca al Señor, cerca en el trono es lo más cerca al Señor. Entonces yo crezco para estar más cerca de Él. Pero aquí le está diciendo, hay una cosa que tú tienes que vencer. La tentación de no atravesar la puerta. La puerta está ahí. Y Dios no nos obliga, Dios nos pone la puerta delante y somos nosotros los que elegimos atravesarla. Y por eso dice, al que venciere, y dice, tienes poca fuerza, y le dice todo lo que como ha caminado, pero le dice, retén lo que tienes. Retén tu poca fuerza, pero vence la tentación de no atravesar esa puerta. ¿Y qué es esa puerta? Básicamente, hermanos, es el hacernos pequeños, porque para pasar al lugar santísimo, para llegar al trono, tenían que meterse literalmente debajo de las cortinas y arrastrarse, agacharse, bajarse, hacernos pequeños. En otras palabras, si nosotros no estamos haciendo planes o no estamos trabajando, edificando nuestra vida espiritual para hacernos pequeños, no pensemos que vamos a estar en el trono, porque al trono no va a llegar ninguno grande, el grande es Él. El único rey y que va a reinar por siempre es el Señor. Y a veces se nos olvida que se trata de Él
y pensamos que se trata de nosotros. Y díganos a las mujeres de gobernar, pues le dicen mandar, digamos, de gobernar, pues es por naturaleza, todos los seres humanos así somos. Nos gusta gobernar, nos gusta tener el control, nos gusta dar instrucciones. Al rey viejo, o sea, a nuestra vieja naturaleza, le gusta gobernar sobre sí y sobre los demás. Eso es por naturaleza, nuestra naturaleza que se corrompió. Pero mientras Cristo crece en nosotros, vamos a ir aprendiendo a dejar que sea Él el que gobierne aquí y el que gobierne afuera. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo ven? Entonces, ahora, espero poder explicarme bien, hermanos, porque lo tengo aquí y que Dios me ayude. Pero el no atravesar esa puerta, esto es el peligro. Si yo elijo no atravesar esa puerta, ahora, hago un paréntesis, atravesar esa puerta tiene un precio. No es gratis. Porque hacernos pequeños tiene un precio muy alto para nuestra vieja naturaleza. No es fácil hacerse pequeño. Tenemos que rendirnos, tenemos que ceder, tenemos que dejar, tenemos que hacer muchas cosas, pero hay un precio que pagar y elecciones que tomar si queremos atravesar esa puerta. Entonces es allí donde muchos podemos o muchas podemos quedarnos y decir, no, aquí está bonito, ya estoy bastante arriba, todo está bien y no tengo que hacerme tan pequeño, ya Cristo ha crecido en mí y creo que aquí me voy a quedar. Y la tentación, por eso dice, retén lo que tienes y le dice, ahí está la puerta. Tú decides, tú eliges si quieres pasar esa puerta. Pero tengo que pagar un precio. Pero si yo elijo no pasar esa puerta, ¿qué creen que pasa? Esto es lo que a mí me impresionó tanto de este mensaje. Si yo elijo no pasar esa puerta, no hacerme pequeña, entonces nosotros nosotros mismos o nosotros mismas nos impulsamos a la iglesia de Laodicea. Porque si o yo reconozco que soy pequeña, o sea, ¿cuál es el problema con no hacerme pequeña? El problema con no hacerme pequeña es que me creo grande y quiero quedarme allí. Y si yo me quiero quedar grande, yo no puedo llegar al trono. Ahora, estamos hablando de que hemos crecido, estamos hablando de gente que ha crecido y lo voy a ir poco a poco elaborando mejor, pero no estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando que hemos aprendido, estamos recibiendo instrucción, estamos aprendiendo tanta palabra de cómo crecer en Cristo. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando hemos visto o cuando vemos cuánto ha crecido Cristo en nosotros, podemos llegar a pensar que después de todo somos nosotros. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que es tan importante y al final, cuando ya vamos llegando lo más cerca al trono, por eso Dios quiere asegurarse que nosotros nunca olvidemos que nunca se ha tratado de nosotros, que nunca hemos sido nosotras, que siempre ha sido Él y que el grande y el maravilloso siempre es Él. Nosotros siempre hemos sido pequeños. Amén. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Y hermanas, siempre hemos sido pequeños. Y siempre lo seremos. El problema y el punto es reconocerlo o saberlo. Amén. Entonces, si nosotros decidimos no atravesar esa puerta, nos impulsamos a la iglesia de Laodicea. Ahora vámonos, por favor, a la iglesia de Laodicea. Y esto está en Apocalipsis 3, capítulo, versículo 14. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. O sea, a Dios no lo vamos a engañar, ¿verdad? Aunque pongamos una, procuremos o pensemos, no vamos a engañarlo. Él sabe, Él conoce el corazón. Él lee las intenciones. Él lee nuestros pensamientos. Él nos lee. De hecho, cuando yo oro muchas veces en oración, yo le digo, Señor, léeme. Por favor, léeme. Lee mis motivos. Lee mis intenciones y corrígelos. Porque Él sí puede conocer, llegar hasta lo más profundo. Nosotros no. Nosotros dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, yo puedo pensar que estoy re bien. Cuando después de todo, pues habrán cosas buenas porque Jesús ha crecido en mí, pero muchas cosas mías todavía que deben morir. Amén. Entonces, aquí le dice, yo conozco tus obras. Me quedé, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ahora aquí sí está reprendiendo, ¿verdad? Ojalá fueres frío, le puse no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, aquí es el problema.
porque tú dices. O sea, llegó a tal punto del conocimiento de Dios y como que perdió la perspectiva y se le olvidó que es Él y no yo, ¿verdad? O se nos olvidó que es Él y no nosotros. Entonces dice, porque tú dices, versículo 17, o sea, tú crees, por eso dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahí se los puse, pero me voy a enfocar aquí mejor para no perder la atención. Pero tú dices que eres rico y que de ningún bien, y que no tienes falta de ningún bien, que te has enriquecido. Ahora, hermanos, hablemos lo que es. Sí somos ricas. Sí nos hemos enriquecido. Jesús nos ha enriquecido, Jesús nos ha llenado, Jesús nos ha dado de su verdad, su palabra, su nombre. Nos ha ofrecido o nos ha permitido, más bien, que obtengamos su naturaleza. O sea, sí somos ricos. El problema es que si perdemos la perspectiva y se nos olvida y no cruzamos esa puerta de hacernos pequeños, podemos llegar a pensar que después de todo somos nosotros los que producimos esa riqueza. Cuando Dios nos usa, los dones, son regalos. Y los dones no son para mí, son para que Dios pueda hablarle a alguien más a través de los dones. Cuando alguien ve sanidad, cuando alguien ve un milagro, cuando alguien ve una palabra de ciencia, etcétera. Y eso hace que la gente se acerque a Dios. Dios ya no necesita probarnos a nosotros que Él es lo que Él es. Creo que ya se probó suficiente. Pero los dones son dones. Y cuando Dios nos usa, la tendencia humana es a pensar, Dios me usa, entonces yo soy grande. ¿Lo ven? Entonces, por eso Dios, conforme vamos creciendo y nos va enriqueciendo, Él quiere que al final del camino no se nos olvide que toda la riqueza que tenemos dentro siempre es Él. ¿Amén? Y que podemos atravesar esa puerta si nosotros así lo deseamos y hacernos pequeños para que no se nos olvide que se trata de Él. ¿Amén? Ahora, por favor, vámonos. Aquí les puse, pero no sabes que eres un desventurado, no sabes que eres un miserable, no sabes que eres pobre, pero no sabes que tú eres ciego y desnudo. Ahora, es bien tremendo eso, porque la palabra desventurado es miserable. La palabra miserable significa representa una persona digna de lástima. ¡Qué tremendo! O sea, imagínense pensar que nosotros somos ricos pensando que lo que tenemos, que Dios nos ha dado, nos hace a nosotros grandes, pero después de todo dice, y no sabes que eres digno de lástima. ¡Wow! Y dice pobre, es la palabra mendigo, o pordiosero, una persona pobre. Ahora, no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Y dice, ciego, es una opaco o nublado, ¿verdad? Y desnudo, pues despojado, sin nada. Entonces, si esta iglesia no vence el retener su poca fuerza, pierde de vista de quién se trata. Ahora, vámonos, por favor, al Apocalipsis, vamos a regresar. Vámonos a Isaías, capítulo 25, versículo 7. ¿Lo tienen? Ya el pastor, mi esposo, hemos leído este versículo muchas veces, en muchos contextos, pero miren esto, dice, versículo 7, y destruirá en el monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora, aquí dice que envuelve a todas las naciones o a todas las personas. No nos libramos ni ustedes ni yo. Y esa palabra, la primera que dice cubierta, en versículo 7 dice, destruirá en este monte la cubierta, es la palabra Lot, que hemos estudiado también, que significa Lot, ¿sí? El sobrino de Abraham, ¿se acuerdan? Por eso dice, cuando Lot se apartó de Abraham, o cuando Abraham se apartó de Lot, Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira, y le mostró la tierra. O sea, ese velo, Lot era un velo para Abraham, que no le dejaba ver. Entonces, esta palabra cubierta significa Lot, pues es la palabra Lot, perdón, y significa cubrir. Y luego, la otra palabra velo, esa no se les va a olvidar, creo que no se les ha olvidado, se dice maseca. No es la maseca para hacer tortillas, pero tal vez así no se nos olvida. Pero maseca, ¿qué significa? Escuchen esto. Verter
sobre. Eso significa una fusión de metal. Dice, es una imagen fundida, una imagen de fundición. En otras palabras, este velo que cubre a todas las naciones o a todas las personas, a ustedes y a mí, es como que está fundido en nosotros. Yo le puse un marco mental, una manera como nosotros pensamos y nada ni nadie nos hace cambiar. ¿Por qué? Porque está fundida a nosotros. Y dice, es una fundición, una imagen de fundición. Y eso es lo que significa o representa esta palabra velo. El velo que cubre a todas las naciones, pero el Señor lo va a quitar. ¿Y qué es este velo? Sino otra cosa más que nuestro propio razonamiento carnal. El filtro con el que vemos todas las cosas. Nosotros, hermanos, podemos hablar de una cosa aquí, discutir aquí todas, y cada una va a decir una cosa diferente. Yo lo veo así, y yo lo veo así, y yo entiendo esto, y yo entiendo aquello. Yo les puedo decir algo, y ustedes mismas pueden decir, yo lo entendí esto, y otra hermana va a decir, yo entendí esto, y está bien. Pero si ponemos, si todo lo vemos debajo de este filtro, debajo de este marco mental o de nuestro razonamiento carnal, o sea, está tan fundido a nosotros que nada nos hace cambiar. Y si yo pienso que yo estoy bien, yo estoy bien. Y si yo pienso que ustedes están mal, ustedes están mal. Así pienso yo y de ahí nadie me saca. Es este marco mental. Si ustedes me dicen algo, voy a tomar de ejemplo a Nancy, ¿está bien? Si Nancy me dice algo y yo lo tomo como una ofensa o como algo que no me gustó, así lo tomé yo porque está debajo de este velo, debajo de esta fundición, debajo de esta imagen que yo tengo de quién soy yo. Entonces ella me ofendió a mí. Ella no sabe que yo soy la que tiene la razón. Ella es la que está mal. Y para Nancy seguramente yo soy la que está mal y ella es la que está bien. ¿Ven cómo funciona? Es una imagen, hermanos. Y por eso dice el Señor, dice, leámoslo otra vez, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora, impresionante porque si se recuerdan cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte, unos días le duró y dijeron, Moisés ya se murió, así es que hagamos, ¿de qué sirve todo? Mejor hagamos nuestra propia imagen de lo que nosotros creemos que es Dios y adorémoslo, ¿se recuerdan? ¿Y se recuerdan qué es lo que Dios hizo? Pues Moisés hizo, pero obviamente Dios le dijo, agarró el becerro que habían fundido y ¿qué hizo? Lo molieron, lo destruyeron, hasta se lo tomaron, según la historia. Pero entonces Dios quiere destruir, Dios quiere moler, demoler o pulverizar, destruir totalmente esta imagen que nos hace pensar que nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque para pasar por esa puerta yo tengo que reconocer quién es Él y quién soy yo. Amén. Y que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, una puerta abierta. Por eso dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti. Vámonos a 2 de Corintios 8 y creo que esto nos va a explicar aún más. 2 de Corintios, capítulo 8. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok, capítulo 8, versículo 9. Y dice, estoy en primera. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, si ustedes ven la iglesia de la Odisea, dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes falta de ningún bien. Pero yo te digo que tú eres pobre, miserable, o sea, aunque tú no lo ves, tú no te das cuenta, pero piensas que eres rico cuando realmente eres pobre. Piensas que te has enriquecido cuando realmente eres miserable. Piensas que no tienes ninguna necesidad cuando estás despojado, no tienes nada. Entonces Dios le está diciendo, reacciona.
Por eso es importante que cuando estamos, si hemos crecido o puesto que Cristo está creciendo en nosotros, entendamos que esta puerta que Dios nos está poniendo delante es esto, es lo que acabamos de leer. Jesús se hizo pobre así, él mismo. Ahora, ¿cómo se hizo pobre Jesús? Pues podemos pensar, pues dejó el cielo y su trono y se vino para acá, pero es más que eso. Jesús se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros seamos ricos, porque a través de su muerte usted y yo somos ricos. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su nombre, tenemos su verdad. Y tenemos la bendición y la oportunidad y el llamado de llegar con Él, si así lo queremos, si lo deseamos, si lo procuramos. Amén. Él se hizo pobre, pero dice, siendo rico, para que vosotros con, ¿qué dice? Su pobreza fueseis enriquecidos. Pero también aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es, hermanos, queremos ser verdaderamente ricos, tenemos que unirnos, casarnos. Eso es casarnos con el Señor, unirnos, que nuestra voluntad se una a la de Él, a la suya, y podamos casarnos, por así decirlo, con su pobreza. Ahora, ¿qué es lo que realmente hizo Jesús? O sea, ¿cómo se hizo pobre Jesús? ¿Saben cómo se hizo pobre Jesús? Con una sola palabra. ¿Se recuerdan qué es lo que Él decía? Yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. En otras palabras, yo no vine aquí en mi propio nombre. Yo no vine a hacer lo que yo quiero. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino en total y plena y completa dependencia a su Padre. Entonces, ¿cómo se hizo pobre Jesús para que nosotros seamos ricos? Es dependiendo totalmente de la voluntad del Padre. Y pues ya les digo al final, ¿verdad? ¿Cómo nos hacemos nosotros pobres a nosotros mismos? En total dependencia a la voluntad del Señor. Amén. Ahora vámonos a un ejemplo y creo que con eso vamos a entenderlo aún mejor. Pero en otras palabras, el ticket o el pasaje o el boleto para llegar al trono, que es esta puerta abierta, que no es otra cosa más que hacernos pequeños a nosotros mismos, viendo la riqueza y la grandeza espiritual a la que hemos llegado y tenemos por la gracia de Dios. Vámonos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 17. Y este es un ejemplo que conocemos casi todas y es una mujer, casualmente. Es un ejemplo bello, pero vamos a ver. Versículo que les dije, 17. ¿Lo tienen? Lucas 17, 20, perdón, 10, 17. Y dice, este todavía no es el ejemplo. Quiero darles este antes porque no quiero terminar con esta nota. Vámonos, no es el ejemplo de la mujer, es otra cosa. Dice, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, ¿se acuerdan que Jesús los mandó y los envió a predicar? Y regresaron con Él y les dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban emocionados, estaban asombrados, estaban felices. Pues, ¿quién no se va a asombrar de ver que, le digo, en el nombre de Jesús, sal fuera y se va fuera el demonio? ¿Cuántos no nos alegramos de ver a gente que es liberada? Amén. Ellos estaban emocionados y llegaron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y miren lo que les dice el Señor. Y les dijo, y suena como, ¿qué? ¿Qué les está diciendo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta potestad o este poder que yo les estoy dando viene de mí. Sí, se los voy a dar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que el Señor les está diciendo aquí es, tengan cuidado de no amar todo aquello que yo les estoy dando. Se los doy para usarlos, para atraer a otros, para liberar a otros. Pero no se olviden, y miren hermanos, muchas veces o mucha gente puede llegar a amar más lo que sabe de Dios que a Dios. Amén, lo repito, podemos llegar a amar más lo que sabemos de Dios que amar a Dios mismo. Entonces, Él les está diciendo, miren, no se confundan,
Porque es exactamente lo que le pasó a Lucifer. ¿Él era rico o no? Lo que Dios le dio a Lucifer antes de ser un diablo. Él era rico, pero vio lo que Dios le había dado, lo que le había sido dado para gloria de Dios, no para su propia gloria. Y él, cuando se vio con todo lo que había recibido, dijo: ah, esto está bonito. ¿Y por qué voy a darle gloria a Dios con lo que me dio? Mejor me doy gloria a mí mismo. Y sabemos la historia y lo que pasó. Entonces les está diciendo: recuerden lo que le pasó a Lucifer. Y por eso cayó del cielo y se volvió un diablo, un satán. Porque se enamoró de la verdad, pues de lo que estaba haciendo, no del dador, de los dones o de lo que recibió. Entonces, sí era rico, por eso no nos confundamos. No estoy hablando de hacernos ricos espirituales. Debemos seguir enriqueciéndonos y dejar que Cristo crezca en nosotros. Pero nunca perder la perspectiva y quitar los ojos de Jesús y ponerlos para allá y para acá. Amén. Y por eso les dice: no se me alegren por eso. No pierdan la perspectiva. Apenas empiezan, los acabo de mandar. Es la primera misión. Y ya están emocionados por lo que hice a través de ustedes. No, sí es mi poder. Sí los voy a usar. Sí quiero usarlos. Pero nunca quiten los ojos de mí. Amén. Entonces, eso es lo que le pasó a Lucifer. Ahora vámonos, sí, al ejemplo. Déjenme ver. Sí, ahora sí. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Aquí está. Y es la mujer que tenía 12 años. Ahora, yo no puedo ni imaginar eso. 12 años de un flujo de sangre. O sea, era un azote. Literalmente. Y dice, versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor, imagínense. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, tocó su manto, hemos aprendido, ¿verdad? Obviamente tocó el borde de su manto abajo. No lo tocó arriba, lo tocó abajo. Y para tocar el borde de su manto tuvo que haberse agachado. Y había multitud que lo apretaban. O sea, ella no entró en un lugar abierto. Ella tuvo que gatear tal vez, no sé, agacharse y hacer así como escabullirse. No sé si, tal vez si era como los guatemaltecos, tal vez empujó un poquito. Se coló, como decimos, se metió. Pero llegó y dice, versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella reconoció quién era Jesús. Y una mujer, una persona que tiene un azote por 12 años como el que ella tenía, no le importó lo que podían haber dicho. Ahora, recuerden que aquí, una mujer con flujo de sangre era una mujer inmunda. No era bien vista. Era una mujer no limpia, no bien recibida. Y tienen que haber sabido que ella tenía un azote por 12 años. No sabemos si se apartaba, si se aislaba, no lo sé. Pero el hecho es que a ella no le importó lo que pudieron haber dicho de ella, a ella no le importó lo que le pudieron haber dicho al meterse entre la apretazón. Ella buscó a Jesús. No le importó su reputación, no le importó lo que pudieran decir. Y luego dice versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Ahora, era obvio, hermanas, estamos hablando entre mujeres, aunque con el respeto a los caballeros, pero era obvio que ella podía saber que la fuente de ese flujo se secó, porque vivía con eso, era un azote. Y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Ahora, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién le había tocado, quién lo había tocado? Claro que sí. Él estaba tratando de arrancar una confesión de ella y también darle una lección a los que estaban a su alrededor. Y los discípulos, irrespetuosamente, le dicen: Señor, todo el mundo te aprieta y dices, ¿quién me tocó? Miren el irrespeto. Aún ahí se hizo pobre Jesús. No los reprendió, no dijo nada, no respondió. ¿Para qué gastar palabras en eso? Solo dijo: sí, yo sé que de mí salió virtud. Y viene y dice,
pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora miren, ella había caminado a tal nivel, ella había caminado de tal manera que como la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza físicamente, y no digamos espiritualmente, emocionalmente, un azote de ese nivel, ella ya no tenía muchas fuerzas, y con la poca fuerza llegó en humildad, se agachó, no le importó lo que pudieran decir, no le importó si le hicieron saber que no debía estar ahí, a lo mejor la golpearon a la mujer, a lo mejor la empujaron, le dijeron: ¿qué haces, mujer? Vete aquí, tú eres una mujer no limpia. A ella no le importó eso, sino que usó la poca fuerza que le quedaba para ir a Jesús. Y se agachó y, por así decirlo, atravesó esa puerta y se hizo pequeña para obtener la sanidad que su alma necesitaba. Y Jesús le dijo, y sí, ella quedó sana inmediatamente. Y le dijo: yo sé que salió virtud de mí. Y le dijo: ya no solo vas a ser sana físicamente, vas a ser salva de tu alma. Tú vas a ser sana de tu alma y de tu espíritu también. Le dijo: vete y tu fe te ha salvado. Amén. Ven lo que significa. Ahora ella se hizo pequeña. Ella reconoce su condición y su necesidad. Creyó en Jesús. No le importó lo que pudieran decir de ella. Se vació de sí misma. Porque gastó hasta el último centavo. Ahora miren esto. Se vació de sí misma. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que realmente hizo ella? ¿Saben qué hizo ella? Dijo: Señor, después de probar todo lo que pude, usé todo el dinero que tenía para tratar de ser sana, me doy cuenta que después de todo, yo no puedo. Y cuando reconocemos, yo no puedo, entonces atravesamos esa puerta y nos hacemos pequeños. Y ella dijo: Señor, ya gasté todo mi dinero, ya traté por todas mis fuerzas, ya traté con todos mis recursos, pero ya me di cuenta que no son mis recursos. Ya me di cuenta que no soy yo la que va a lograr llegar a ti, llegar a sentarme contigo en el trono. Ya me di cuenta que todo lo que tengo que hacer es reconocer mi pobreza y pasar por esa puerta y hacerme pobre y que seas tú el que me sane y me haga plena. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así es de que fue sana por dentro y por fuera. Ahora vámonos a Primera de Samuel. Y estos son versículos que conocemos. Voy a procurar ir más rápido para que nos dé tiempo porque Primera de Samuel, capítulo 2. Sabemos y conocemos esta porción. El canto famoso, pues famoso porque es maravilloso, el canto de Ana. Y porque aquí lo hemos estudiado una y otra vez y gracias a Dios. Pero dice, versículo 1, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. En otras palabras, no nos hagamos grandes. No pensemos que porque hemos recibido todo lo que hemos recibido, somos grandes. No, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. O sea, está claro, ¿verdad? Hasta la estéril que ha dado a luz a los 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Y saben qué, cómo lo veo yo aquí, hermanas? Nosotros queremos llegar a sentarnos un día con el Señor en el trono, ¿no es cierto? Queremos estar lo más cerca del Señor. Y Dios ha oído nuestra oración y Dios ha oído nuestras entregas y lo que le decimos en secreto, en privado, en nuestro cuarto de oración. Y cuando el Señor ve que de repente nosotros estamos perdiendo la perspectiva y nos vamos un poco para acá y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros y se nos está olvidando que Él es el grande
y que la riqueza que tenemos es Él, entonces Dios sabe y tiene la persona correcta, la circunstancia correcta, la situación exacta para recordarnos que somos pobres y que no somos nada. La hermana Hicks nos enseñó, ¿se recuerdan? No soy nada, no tengo nada, no sé nada y no puedo hacer nada fuera de Jesús. Con Él, y él, ella misma lo decía, con Él todo lo puedo, lo sé todo y puedo, o sea, es a través de Él, no yo. Entonces Dios tiene las situaciones exactas y las situaciones correctas. Y precisamente cantamos, ¿verdad? Aunque esté en medio del valle y Dios permite y manda muchas veces valles a nuestra vida por diferentes razones, pero en algunas y en varias ocasiones para recordarnos quiénes somos y encarrilarnos otra vez o ubicarnos una vez más para que no perdamos la perspectiva y no se nos olvide y no vayamos a dejar de atravesar esa puerta y terminar siendo como la iglesia de la Odisea diciendo yo soy rico y me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Yo no necesito de nadie ni de nada. Yo he crecido a este nivel y he llegado y tengo una relación maravillosa con Dios. Sí, se nota. Hemos crecido y sí hemos crecido. Y eso es lo difícil de entender. Ahora miren, un ejemplo, y solo lo menciono, los fariseos. Y esa es una buena manera de medir si nosotros estamos creyéndonos grandes. ¿Qué era lo que caracterizaba a los fariseos? Su orgullo espiritual. Y este velo, hermanos, este velo también representa nuestro propio orgullo espiritual. Y la hermana Hicks enseñaba, el orgullo espiritual es una cosa evil, decía ella, o sea, una cosa muy mala, es una cosa muy devastadora. Cuando nosotros vemos la grandeza del Señor, podemos tener la tendencia a enamorarnos de esa grandeza y dejar de enamorarnos del Señor y pensar que los grandes somos nosotros y nos podemos llegar a envanecer con todo lo que hemos aprendido y recibido de Él. Amén. Y eso era lo que eran los fariseos. Señor, qué bueno que yo no soy como ese publicano. Que a saber qué hizo. Yo estoy bien. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y no tengo falta de ningún bien. Porque sé esto, sé la ley, cumplo con esto, hago aquello. Pero ese publicano, ay, pobre. Ay. Y el otro atrás arrepintiéndose, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Una manera de medirnos a nosotros mismas de cómo vamos, si estamos, que no vayamos a impulsarnos a la iglesia de la Odisea y terminar como terminaron ellos, es cuando menospreciamos a los demás y cuando pensamos que nosotros estamos por encima de los demás y todo el resto de la gente está por debajo de nosotros y nadie tiene el nivel espiritual que yo tengo. Entonces, cuidado con eso. Y nos olvidamos de los demás. Y ya no nos importan los demás. A los fariseos eran egoístas. Eran orgullosos, ellos y solo ellos y nada más que ellos. Por eso cuando Jesús llegó, o sea, les arruinó su plan, ¿verdad? Así es de que, y vámonos a otro, ya voy a terminar. ¿Se recuerdan el apóstol Pablo? Vámonos a Primera de Corintios, esto también es tremendo. También hay otra porción, si se recuerdan, al rey Saúl. El Señor le recuerda a través del profeta y le dice, cuando eras pequeño a tus ojos. O sea, empezó pequeño, pero se le olvidó que era pequeño. Y hermanos, nosotros vamos a ser pequeños por siempre, siempre, pero se nos tiende a olvidar. Así es de que ahora vámonos a 1 Corintios, les dije, ¿verdad? 1 Corintios 15, 8. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él nunca olvidó quién era él. Ahora, era Saulo primero, era Saulo de Tarso. Y se recuerdan cuando él se vio obligado a dar todo su currículum y dice, o sea, no debiera estar haciendo eso, pero tuvo que empezar a decir todo lo que él era. O sea, Pablo era antes de ser Pablo, y Pablo significa pequeño. De hecho, el nombre Pablo significa pequeño, y Dios se encargó de que Pablo fuera pequeño y se mantuviera pequeño. Pero antes de eso era Saulo, y él era, o sea, era todo un buen fariseo, ¿verdad? Y sí sabía, sí conocía la ley.
Pero cuando el Señor lo alcanzó, como dice al último, como a un abortivo, dice, o sea, Él me alcanzó a mí por pura misericordia. Y el Señor, si se recuerdan, cuando Él se cayó y al suelo, y, o sea, Dios le hizo ver, Saulo, o sea, primero hasta el suelo, por favor, necesitas saber quién eres tú. Y luego quedó ciego y Dios le demostró cuán ciego era a pesar de todo lo que sabía. Y a veces, hermanos, las teorías y lo que aprendemos suena tan emocionante, suena tan maravilloso, ¿o no? Y podemos sonar muy espirituales, pero la verdadera espiritual se deja ver en cuán pequeños somos delante de Dios y de los demás. Eso es lo que realmente deja ver nuestro crecimiento espiritual. Y dice, y se recuerdan que Pablo le pidió, incluso Pablo cuando ya caminó, pues el Señor le sanó la vista y luego se hizo pequeño y fue pues Pablo, el apóstol Pablo, y le dijo tres veces, le dijo, Señor, quítame este azote. No dice claramente cuál es el azote. Mucha gente cree que son sus ojos. Y mi esposo nos ha enseñado que a estas alturas el apóstol Pablo no pudo haber estado llorando porque tenía un problema físico únicamente, sino que tiene que haber sido algo más que eso. Pero el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Con esto nunca vas a olvidar cuán pequeño eres, para que nunca olvides que el grande soy yo. Y ese Dios le dejó eso. Y Dios muchas veces nos deja diferentes azotes, diferentes situaciones, para que nunca olvidemos cuán pequeños somos. ¿Saben qué? Y no lo digo para que se rían en el mal sentido, se pueden sonreír, pero yo de verdad, con todo mi corazón, yo le he dado gracias al Señor por la estatura que me dio. De verdad. A veces uno busca ser más alto, ¿verdad? Pero estamos, pues es como broma, etcétera. Pero yo sí le he dado gracias al Señor por la estatura que me dio, para que no se me olvide y no me quiera y no busque yo ser grande, sino dejar que sea Él el grande. Amén. Eso no tiene nada que ver si usted tiene estatura. Gracias a Dios, dele gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo he usado eso inclusive para mí. Pero luego vámonos, por favor, para finalizar. Mateo 5:3, y eso debiéramos sabérnoslo de memoria. Si alguien lo sabe, lo puede decir. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya me adelanté. Y si se recuerdan, esto es el monte de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y aquí en este versículo está diciendo el final del monte de las bienaventuranzas. Usted está yéndose hasta el final y luego, si siguen, hemos aprendido, empieza a retroceder hasta que llega al primer paso, o sea, el fundamento, pero empieza por el final. ¿Y cuál es el final? Leámoslo, Mateo 5:3, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, ese es el final de nuestro camino. Pobres en espíritu. No significa que no seamos ricos. Y creo que el ejemplo que no se les va a olvidar es, yo veía a Satanás caer del cielo. O sea, él era rico, pero cayó. Y lo que el Señor desea es que nosotros, si estamos, puesto que estamos caminando y estamos buscando crecer y que Cristo crezca en nosotros, que lleguemos a retener la poca fuerza. O sea, la fuerza que tenemos, ¿en qué sentido poca fuerza? Porque hemos buscado que esta vieja naturaleza sea subyugada, hemos buscado ya no ser las mismas de antes, ¿o no? Hemos buscado, estamos procurando que Cristo venga y someta y sojuzgue nuestra vieja naturaleza carnal para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, por así decirlo, o sea, ya no tenemos fuerza, ojalá que no tengamos fuerza, nuestra propia fuerza, sino que sea Él en nosotros. Entonces, ¿cuál es la puerta? Como dice, he puesto delante de ti una puerta. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Sigue abierta para usted, sigue abierta para mí. Yo elijo, pero como les dije al principio, tiene un precio. Yo decido si quiero atravesar esa puerta. Y hermanos, la manera como nosotros atravesamos esa puerta, o la manera, de una manera práctica, cómo nos hacemos pequeños nosotros en la vida diaria, es en total dependencia al Señor. Y creo que eso nos aclara bien todo, porque nosotros por naturaleza somos independientes. Por eso dice, tú dices que eres rico y la riqueza da independencia, ¿sí o no? La riqueza da independencia.
da poder. Entonces, cuando nosotros creemos que somos ricos, o más bien, cuando nosotros seguimos caminando en independencia de Dios o a Dios, eso quiere decir que nosotros nos creemos ricos. Pero cuando nosotros vamos corriendo y vamos buscando al Señor continuamente para depender de Él en todo, miren, ¿cuántas cosas hacemos sin consultarle a Dios? ¿Cuántas cosas, inclusive de la vida diaria, hacemos sin consultarle a Dios? Entonces, eso nos dice cuán independientes somos de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Que atravesemos esa puerta, que nos hagamos pequeños y le digamos, Señor, y que nos hagamos como un mendigo y le supliquemos y le digamos, Señor, yo quiero llegar al trono, por lo tanto, elijo hacerme pequeño y quiero vivir en total y plena dependencia a ti y quiero, por supuesto, que tú crezcas en mí, pero que nunca olvide que la grandeza del poder, del conocimiento, todo lo que hemos recibido, todo lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra propia naturaleza, hermanos, sigue siendo su grandeza, sigue siendo su palabra, sigue siendo su espíritu, sigue siendo su verdad, sigue siendo su nombre. No tenemos nada que ver en el asunto. Nunca lo hemos tenido y nunca lo vamos a tener. No nos engañemos y no dejemos que el enemigo, que inclusive lo que hoy en día tristemente se predica allá afuera, usted sea rico, usted busque riqueza, sí, espiritual, sí, en conocimiento, sí, en verdad, sí, en espíritu, pero no olvidando que después de todo se trata de Él y solo Él. Él es el Rey y Él es el que va a reinar por siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Así es que ahora dejemos que Él gobierne y reine en nuestra vida. Y salgamos de aquí diciéndole, Señor, yo quiero hacerme pequeña. En otras palabras, quiero depender de ti completamente. Quiero depender de ti. No quiero ir como la mujer por tanto tiempo, gastar recursos, hacer aquí, hacer allá. Y somos muy hábiles las mujeres para resolver. Yo voy a hacer esto, está bien, hagan cosas, hagámoslo, pero busquemos a Dios. Miren, esa mujer dijo, me rindo, lo gasté todo y no sirvió de nada, hasta estoy peor, dijo la mujer. Entonces, ¿qué hizo? Fue y dijo, Señor, haz tú lo que quieras hacer, como tú lo quieras hacer. Dependo completamente de ti. Así es de que demos gracias al Señor, pongámonos en pie y vamos a dejar que pasen los músicos, por favor. Ya no tenemos mucho tiempo, pero ahora, no olvidemos que sí debemos seguir creciendo, porque hermanos, se necesita madurez espiritual. Y qué bueno que no olvide esto. Le pedí al Señor no olvidarlo, quería no olvidarlo. Se necesita madurez espiritual y haber crecido en Cristo para poder reconocer la pequeñez. Lo repito de otra manera. Una persona que no ha crecido en Cristo o en la que Cristo no ha crecido, nunca va a reconocer que es pequeño. Entonces, necesitamos que Cristo crezca en nosotros para poder tener la madurez y la capacidad de decir, sí, Señor, tú eres tú y no soy yo. Y yo quiero ser pequeño, o más bien quiero reconocer y retener el conocimiento de que siempre he sido pequeña y siempre seguiré siendo pequeña. Amén. Gracias, Jesús. Bendito, Señor. Allí donde estamos, hermanas, oremos. Y cada una de nosotras, digámosle, Señor, espero haber sido clara. Y si no, hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios una todo lo que les dije y pueda quedar esta verdad en su corazón, en su mente. Y en oración vaya usted a su cuarto y dígale, Señor, dime tú, ¿cuán independiente estoy siendo de ti? Creo que estoy dependiendo de ti, pero a lo mejor no, Señor. Ayúdame. Tal vez estoy caminando mi propio camino pensando que estoy caminando tu camino. Ayúdame a reconocer que soy pequeño, porque pequeña siempre lo voy a ser y siempre lo seré, pero a reconocerlo. Jesús crece en mí de tal manera que yo no tenga ningún problema en reconocer mi pobreza, mi pequeñez, mi debilidad, mi fragilidad. Gracias, Señor, bendito. Solo tú puedes, Señor, llegar a nuestra mente, a nuestra voluntad. Y solo tú puedes abrirnos los ojos para poder ver esta verdad. Gracias, Señor.
Ayúdanos a cruzar esa puerta. Ayúdanos a cruzar esa puerta que tú has puesto delante de nosotros. Porque no queremos terminar como la iglesia de la Odisea, Señor. No queremos terminar pensando que somos ricos y siendo pobres. Pensando, Señor, que tenemos y siendo miserables. Pensando que hemos llegado a cierto nivel, Señor, cuando realmente solo somos mendigos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Y ayúdanos, Señor, a no ser como los fariseos, egoístas y pensar solo en nosotros y que se trata solo de nosotros, sino, Señor, ayúdanos a darnos a los demás. Porque cuando dice, hermanas, y piensas que y crees que no tienes falta de ningún bien, a veces pensamos, no necesito de nadie. No necesito, yo puedo sola. Yo voy y vengo, no necesito que nadie me ayude. No necesito que nadie ore por mí. No necesito que nadie me enseñe, yo puedo. Cuidado con eso también, porque sí necesitamos, primero de Dios, de Jesús, de su Espíritu, de su verdad, y también necesitamos de otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a dejar que allí donde están, levantemos nuestras manos. No vamos a cantar nada específico, solo vamos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, me rindo a ti. Te rindo mi independencia. Te rindo, Señor, esta manera de ser mía, te rindo mi marco mental, te rindo este ídolo que tengo, esta imagen fundida a mi razonamiento. En el nombre de Jesús, Señor, quiero depender de ti y quiero hacerme pobre, quiero unirme a tu pobreza, quiero casarme con tu pobreza, Señor. En otras palabras, como tú dependiste totalmente del Padre, yo quiero depender también totalmente, plenamente de ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a casarnos con tu pobreza. Ayúdanos a unirnos a esa dependencia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito, Señor. Las manos levantadas representan rendirnos. Rindamos y digámosle, Señor, te rindo mi propia soberanía, te rindo mi deseo de gobernar, te rindo todo, Señor. Gracias, Padre. Bendito, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, bendito, eso es, gracias, Jesús. Alcemos nuestra voz, digamos, cada una ore. Es importante aprender a hacer nosotros nuestra propia oración. Y yo les voy a pedir, no oremos en lenguas, ore con el entendimiento y dígale, Señor, esto que aprendí hoy, necesito, Señor, necesito aprender a ser dependiente, necesito depender de ti, soy demasiado independiente. Y sí, muchas somos muy independientes, inclusive de nuestro esposo, cuanto más del Señor. Así es que digámosle, Señor, quiero aprender a depender de ti. Quiero ser pobre, Señor. Quiero hacerme pequeña, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito, Señor.